Así me muera blase, así me muera blase. Ahora tengo que cocinar, tiquita, como un caimán, mi fula fachan, mi flachidón, estela fachan, mi bata, mi risa, mi no abode. Trabalengua, donde se enredan la mayoría de los artistas urbanos, reggaetón, hip hop y dancehall. Trabalengua tiene tres técnicas básicas: uno, pronunciación; dos, saber dónde agarrar el aire, la respiración; tres, la métrica, cómo están ordenadas las palabras dentro de la línea. Si no tienes buena métrica, no tienes buen tempo, el trabalengua se te va a dificultar. Lo básico del trabalengua es la pronunciación. La pronunciación va por encima de todo. Esa canción de Alto Nighty, Fast Talking, fue la que Nando Boom sacó, Mi Mujer Habla Así, en los 80. En ese tiempo se grababa rudimentario, no se elaboraban tanto los trabalenguas y no se les exigía tanto a los artistas. Hoy día se les exige más. No puedes tomar la excusa de que si un artista veterano famoso cometió errores en su pronunciación, tú también lo vas a hacer. Los artistas urbanos graban trabalengua para ser respetados, para que la gente diga, wow, espectacular, cómo tira el trabalengua, y para que los demás colegas lo respeten. Pero para que te respeten tienes que hacerlo bien primero y tienes que cumplir las tres reglas que te dije: pronunciación correcta, y eso va de la mano de la gesticulación, los gestos que haces en tu rostro. La métrica también debe ser exacta, es esencial en el hip hop y en el dancehall. Y entonces saber dónde respirar, dónde agarrar los aires. Un trabalengua, ¿dónde te estás quedando sin aire? Como que no te van a respetar mucho si lo haces así, ¿no? Entonces, básicamente, si escuchas a Busta Rhymes, si escuchas una pronunciación perfecta, aunque no entiendas el inglés, te das cuenta que está bien pronunciado el trabalengua. Sin embargo, si escuchas a Daddy Yankee, te das cuenta que no se le entiende nada de lo que canta, nada de lo que canta. Entonces, un error que cometen los colegas es seguir ejemplos de artistas que no tienen que seguir ejemplos, ¿sí? No vamos a ponernos a hablar de Daddy Yankee aquí ahora mismo, sino del trabalengua. Lo que tienes que hacer es como hacen los baterías, los bateristas, los pianistas y los guitarristas, que es que practican lento. Los bateristas practican lento los golpes. Tum, 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 plash, tum, 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 plash, tum, 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 plash, tum, 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 plash, tum, 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 plash. Van subiendo la velocidad y cuando llegan al estudio lo ejecutan. Pasa lo mismo los guitarristas, para practicar los leads que tú escuchas en el rock o en algunos reggae. Primero lo practican lento. Y los pianistas también. Si te pones a ver un pianista que te toca sin ver el teclado, melodías espectaculares que no sabes ni dónde salieron, él te dijo, practiqué años. Entonces el trabalengua es exactamente lo mismo. No es que te vas a quedar 15 años practicando un trabalengua, pero si vas a decir un trabalengua, vamos a inventar algo aquí ahorita, ¿no? Si tú me quieres, tú me puedes atender, pero si tú no me quieres, pero si tú no me atiendes, no me puedes querer. Por ejemplo, ¿no? Si tú me quieres, tú me puedes atender, pero si tú no me atiendes, no me puedes querer. Si tú me quieres, tú me puedes atender, pero si tú no me atiendes, no me puedes querer. Si tú me quieres, tú me puedes atender, pero si tú no me atiendes, no me puedes querer. Si hacen lo que me pasó ahorita mismo, que es tratar de hacer el trabalengua mientras te equivocaste, es lo peor que puedes hacer. Tienes que parar, que el cerebro recapacite, memorice bien la frase y luego lo sigues, porque si tratas de seguir y te vas equivocando, el cerebro se va a memorizar las equivocaciones, y eso es lo que peor que puedes hacer, que el cerebro se memorice las equivocaciones. Si tú repites algo mucho, el cerebro se lo memoriza y aunque no lo quieras, lo va a hacer. So, si te equivocas, para, piénsalo, medítalo, ordénalo y vuélvelo y síguelo practicando, porque donde tú te equivoques y trates de seguir ahí mismito y te equivocas y tratas de seguir con las equivocaciones, el cerebro se va a memorizar las equivocaciones y no vas a ser un gran trabalengüista, por así decirlo. Así que comenzamos lento,
Si tú me quieres, tú me puedes querer, pero si... Perdón, vamos a decirlo de nuevo. Si tú me quieres, tú me puedes atender, pero si tú no me atiendes, no me puedes querer. Si tú me quieres, tú me puedes atender, pero si tú no me atiendes, no me puedes querer. Si tú me quieres, tú me puedes atender, pero si tú no me atiendes, no me puedes querer. Si tú me quieres, tú me puedes atender, pero si tú no me atiendes, no me puedes querer. Tratando siempre de pronunciar correcto. Digo, esa letra no tiene ningún sentido, la estamos inventando aquí solamente para poner un ejemplo. Pero yo grabé una canción con Ainesta que se llama Respeto hace como 5 años atrás, donde yo digo, yo me siento en la esquina para meditar todo lo que al pueblo le puede pasar, sin dinero, sin comida y sin trabajar, el amor no se vende y no se puede encontrar, si tú quieren que te ame, date a respetar. ¿Me entiendes? Para hacer ese trabalengua, que ahorita me trabé en un pedacito porque tengo años que no lo canto, para hacer ese trabalengua, tienes que escribirlo primero la métrica, saber dónde vas a respirar, luego practicarlo lento y escoger la velocidad, el tempo del ritmo que más te sea conveniente para ese trabalengua. Como no todos los trabalenguas tienen la misma cantidad de palabras, ni la misma cantidad de, ni el mismo tipo de métrica, no a todos los instrumentales, a todas las velocidades instrumentales le puedes meter todos los trabalenguas y que se entienda. Porque tú te lo entiendes porque tú sabes lo que escribiste. Pero la gente no sabe qué fue lo que tú escribiste, así que no creas que te van a entender tan fácilmente. Segundo, depende de la mezcla del ingeniero, el volumen al que ponga tu voz y cómo lo pronunciaste. Si tú me quieres, tú me puedes atender, pero si tú no me atiendes, no me puedes querer. Si tú me quieres, tú me puedes atender, pero si tú no me atiendes, no me puedes querer. ¿Eh? Ahora tengo que cocinar, tiquita como un caimán, mi fula fachan flash y don está la fachan mi bata, mi disa, mi no abundance, yes. Yo me siento en la esquina para meditar todo lo que al pueblo le puede pasar, sin dinero, sin comida y sin trabajar, el amor no se vende y no se puede comprar, si tú quieren que te ame, date a respetar. ¿Ves? En este caso yo no lo he estado practicando, puedo tener un poquito de boca arrastrada, y eso es lo que no puedes hacer en un trabalengua, en una grabación profesional. Esto es un video de YouTube, yo te estoy dando una técnica, esto no está quedando en una grabación profesional. Si va a quedar en una grabación profesional, tienes que practicarlo lento. Pronunciar correctamente. Si quieres que te respeten tus colegas, los artistas, la gente de la industria, si quieres que te respete tu público y que diga wow, entonces tienes que pronunciarlo bien. Tienes que hacer una buena pronunciación. ¿Sí? Nos fuimos, pues. Well, this is the original cannabis, sí. Long earth, not it, right, from long time ago, sí. Ahora tengo que cocinar, tiquita como un canman, mi fula fashion flash, y donde está la fashion, mi bata, mi disa, mi no abondis. Ey, voy a aprender a Nando Boom, ¿qué quiso decir en esa vaina? Ahora tengo que cocinar, tiquita como un canman, mi fula fashion flash.